Bienvenidos a un nuevo programa de Paraíso Deportivo. El día de hoy tendremos de invitado al profesor Carlos Cubi. Bienvenido, profe. Profe, bienvenido a nuestro programa Paraíso Deportivo. Usted tiene una amplia trayectoria como entrenador, como jugador. ¿Qué nos puede contar acerca de esto? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si bien es cierto, tuve la oportunidad de comenzar jugando a nivel del colegio, en el colegio de Las Cubares, de ahí pasé a Barcelona Sporting Club a los 16 años y ya estaba dentro de la farándula, se puede decir, del fútbol, en el equipo de primera, no en equipos juveniles, y dentro de ello tuve un par de años en Barcelona, luego pasé a Deportivo Cuenca por Copa Libertadores, luego pasé a Audaz Turino, estuve prácticamente casi el resto de mi carrera deportiva por situaciones que siempre manejaba una empresa, la relación del club conmigo. Y estuve alrededor de 11 años donde soy el goleador histórico del fútbol lorense. Luego vine... 11 años en Audaz Octubrino. En Audaz Octubrino estuve 11 años. Soy bien recordado para allá, mi niño nació para allá, pero como buen milagreño tiene que ser. Lo inscribió acá. Lo inscribí en Milagro, entonces... En intermedio de esos años tuve una temporada en Everest, que tanta fue la ilusión de que vine a Everest porque me compraron en dólares, pero nunca vi ni lo conocí. No vio ningún tampoco. Dinero. Entonces el último año sí jugué en el Valdés Sporting Club, clasificamos a Copa Libertadores y salí de la institución porque era muy grande, yo y la Uva Quintero muy chico. Entonces fue un concepto sin convencimientos y simplemente di un paso al costado y después... Tuve la suerte de tener la oportunidad de tener relaciones bastante buenas dentro del país. Y como yo les digo a los que han sido importantes dentro de mi vida futbolística, como don Silvio Devoto, presidente de Barcelona, un padrino mío, el presidente ecuatoriano de fútbol, el gran Carlos Cuello Martínez, que gracias a él integré al ecuatoriano de fútbol, ¿no? ¿Cómo fue su estadía en Barcelona, profesor? Primero, cuéntenos eso. Bueno, fue una situación... media abrupta. Yo jugaba en Milagro Sporting, un polvadero, jugamos un clásico del astillero. Orlando de la Torre, que jugaba en Barcelona, ya tenía conocimiento de que estaba interesado en Barcelona, hablaron conmigo. Después, esa misma semana hubo posibilidades de MLE porque José María Silvero, técnico de MLE, me había visto jugar y él se iba a Argentina y dejó la disposición que me contraten, pero hablé con los señores de Azul y me mandaban a los equipos juveniles y yo creía que ya no era tiempo porque había jugado segunda categoría con 16 años. El mismo día andaba con mi hermano Ricardo, que era como supuestamente mi representante, y hablamos con los señores de Azul, y después fuimos a hablar con don Silvio y el ingeniero Malo. Y lo primero que pregunté si iba al equipo de primera o al equipo de juveniles, y me dijeron al equipo de primera, entonces me gustó. La ilusión de alguien, se puede decir, de pueblo, ahí era un equipo importante, y dentro de ellos... ¿Con qué jugadores nomás compartió en ese tiempo? Chuta, mis grandes amigos y que me ayudaron, José Páez, Nelciño, Coronel, Madruñero, Víctor Peláez, La Pulga Guerrero, después tuvo, el difunto Jorge Bolaños, que son referentes del fútbol del país, que yo casualmente, una anécdota que tengo, que en un partido contra América en mediodía, el profesor Otto Viera lo saca a Jorge Bolaños faltando 10 minutos al primer tiempo, ingresé yo y en el camerino hubo un incidente. Y yo, muchacho, no sabía qué hacer, pero igual... ¿Nervioso usted? Sí, entré al segundo tiempo y gracias a Dios convertí un gol y ganamos 3-1. Entonces, prácticamente se podría decir que ese fue el despegue para yo ser más continuo en las variantes. Y gracias a Otto Viera que me dio el espacio... surgí en el fútbol ecuatoriano. ¿Disputó algún clásico? ¿Ganó no, alguno? No, sí, eso es fuera de serie. Yo, un muchacho de 16 años, en un clásico 0-0, era considerado un muchacho bien hábil. En la primera jugada viene Ecuador Figueroa y le da una galleta y casi se cae el estadio Modelo en ese entonces, ¿no? Pero en la segunda que intento llevármelo, me golpeó y me dañó la cara, se puede decir, porque era una persona de mucha contextura, yo un esmirreado flaco. Me pegó un golpe en la cara y salí
con la ¿convirtió cara. Algún gol en clásico? ¿Cómo se sintió? No, eso es alegría fantástica, porque yo tengo ciertas anécdotas. En un partido con Aucas Barcelona estaba el capitán Carlos Cubi, creo que era un familiar, debe ser de nosotros. ¿Ya? Él era el técnico del otro equipo y yo era jugador de Barcelona, pero yo como generalmente nosotros nunca tuvimos relaciones con nuestra familia, se puede decir, de mi papi. Hay muchos que son militares, de la Marina, del Ejército. No los conocen. No conocemos. En la Tacunga, en la entrada de la Tacunga hay un colegio, una señora Vázquez de Cubi. Sabrá Dios quién será, claro, la señora. Entonces, nosotros, mi papi nunca tuvo relaciones afín con su familia en sí, que son de la sierra, pero en sí los únicos Cubi y Milagros somos nosotros. Y siempre seremos, y a lo mejor tenemos mucha familia y no tenemos la dicha de conocerla, ¿no? En otro de los equipos grandes que estuvo también fue el Deportivo Cuenca, creo que fue en algún tiempo, no, ese, también fue goleador ahí, tengo entendido. Ahí fue una etapa más grande, porque al segundo año yo fui por Copa Libertadores, me llevó el profesor Reynoso. Imagínate llegar a estar al lado de Ángel Iciardi, que gracias a Dios tengo una buena amistad con el Pachaco Castañeda, con el difunto Chumpi Romero, que hace poco falleció, el Gancho Pérez, Caicedo, Fausto Klinger, que es mi gran amigo. Tenía. Entonces, yo llegué a ese equipo como una situación de alternativa. ¿Ya llegó como estrella o todavía era, no? No, era un jugador importante. Yo tenía amistad con el Pachaco. Yo llegué a ser alternante. Después resultó de que a cierto tiempo yo me retiré del club porque yo me mataba entrenando y no me llevaban ni a la banca. Entonces yo le dije que si estaba de más, yo cogí y me vine como un mes acá. Después salió el profesor Reynoso y Lisiardi me mandó a ver y llegamos a la liguilla. Y dentro de esa liguilla, Lisiardi sacó a Pachaco y prácticamente se puede decir que me consolidé en el Cuenca, llegando a una liguilla pre-Libertadores, y estuve el siguiente año. Y después hubo un trueque con Mario Tenorio, que estaba en Audaz Turino. Me fui a Machala, pero gracias a Dios en Machala la gente se preguntará por qué estuve tanto tiempo, ¿no? 11 años, ¿verdad? Casi sí, media etapa de su carrera estuvo. Se puede decir que a mí me pagaba una empresa, los 11 años que estuve. O sea, no le pagaba directamente el club, sino una empresa. Una empresa, yo todos los años llegaba, arreglaba mi contrato y me llevaban a la empresa que me iba a pagar. Y bueno, entonces yo no tenía problemas de que de pronto se tienen los equipos pequeños, se puede decir, ¿no? A mí me pagaba una empresa importante que aportaba todos los años al club, y entonces yo. Hubo una ocasión que el Deportivo Quito, el señor Luis Chiriboga, quiso llevarme al Quito y por situaciones de que no arreglaron, pero de ahí yo no tenía problema. Igual fue en el año 87 que hicimos una temporada fantástica con Audaz. Prácticamente yo estaba definida en definitiva para MLE, pero don Carlos Falqués Batalla, un personaje en la provincia del Oro, era el que manejaba ese entonces el club. Y él ponía la condición de que vaya Olger Lomas, mi gran amigo, los dos para MLE o si no nada. Y entonces me frustró la posibilidad de pronto de... O sea, él no fue y tampoco fue usted. No, no se dejó. Pudo hacer el negocio. Ahí vino Eduardo Aparicio para MLE. Entonces, bienvenido que Eduardo vino porque llegó a MLE, ese año MLE fue campeón. Entonces... Pudo haber leído también bien a usted, ¿no? Se una situación bastante interesante porque era por amistad, ¿no? El profesor Castelnoble ya sabía de mí, Raúl muy amigo mío, entonces influían dentro de las situaciones del club, entonces el objetivo era comprarme a mí, pero lamentablemente no sucedió. Entonces en Valdés terminó la emoción del fútbol después de 15, 16 años de haber jugado. Oye, profe, y los encuentros que estuvo tal vez con su hermano Jalmito Cubi, ahora concejal de acá de la ciudad, ¿cómo fueron? ¿Fueron así de familia o cuando iban sí chancleteaban ahí en la cancha? No, él sabía cómo yo era. Yo he sido un poquito más agresivo que él. Usted era delantero y él era 10, ¿verdad? Sí, y a veces yo también bajaba un poquito de media punta, pero él jugaba su equipo y yo jugaba el mío. Yo le decía, yo era bastante medio malintencionado. Afuera somos hermanos. Y antes del partido nos saludamos. Tenemos algunas fotos de recuerdo de los equipos que él estuvo y yo estuve. Jugamos una semifinal prácticamente aquí en Milagro que... Nos hicieron retirar porque expulsaron a un jugador que no era correcto. Entonces, el don Carlos Faltejo acá ya dijo, nos regresamos. Perdimos un segundo tiempo donde podíamos haber aspirado a por lo menos empatar y definir en penales. Pero fue disposición de ellos. Entonces, lamentablemente sucedió eso por bienestar del fútbol de Lora. Era la primera vez en la historia que un equipo orense
llegó a tercera posición dentro del país. Antes, ahora juegan Copa Libertadores. Antes, si no era campeón o vicecampeón, terminaba los asuntos. ¿En qué año se retiró del fútbol, profe? Yo ni me acuerdo, hermano. Yo me retiré a los 34 años, yo tengo ya como 62, casi como más de 30 años me retiré yo. 30 años se retiró del fútbol. ¿Y cuáles son las anécdotas buenas, las malas que le ha dejado el fútbol? Tal vez alguna vez alguien en algún encuentro deportivo, cuando estuvo en Barcelona, en algún clásico, tal vez le ofrecieron por ahí dinero por debajo de la mesa para dejarse ganar, eso. ¿O nunca hubo esas propuestas? No, esa propuesta indecente yo creo que hasta ahora la existe. Hasta ahora existe. Fue un partido que yo jugaba Barcelona Deportivo Cuenca y Barcelona tenía que llegar a Copa Libertadores, tenía que ganar en Cuenca. Yo tenía el resentimiento porque yo salí abruptamente de Barcelona. A mí me vendieron y tuve que esperar casi 2 años para que supuestamente me dé el porcentaje de don Miguel Merchán, era el gran cacao, que tenía un empresario grande de Barcelona. Entonces, siempre hay la gente que obra, no sé si de bueno o de mala fe, ¿no? Y como yo en esos entonces en Deportivo Cuenca yo estaba metiendo goles, entonces alguien el día anterior, porque ahí no concentraban en Cuenca, como yo vivía por cerca de los estadios y todas esas cosas, yo no sé cómo investigaron y casi hago meter presa a esa persona. Y una persona era conocida de mi tierra, Linda Milagro, que tenía relaciones con Barcelona. Entonces, intermediario estuvo él también. Yo le dije, ¿sabe qué? Que mañana Barcelona no iba a clasificar a la Copa Libertadores y se lo dije. Y al siguiente día yo metí el gol para que con el empate Barcelona no llegó. Pero bueno, son anécdotas. ¿Hubo represalia después? No. Mi conciencia sí, tranquila. Muy tranquila, porque la honestidad es importante dentro de este fútbol, porque si no quedas manchado y no vuelves a jugar más. Porque en el fútbol todo se sabe y todos se enteran y llega un momento de que la gente te denigra y te daña en tu imagen como persona, ¿no? Bueno, usted se retira a los 34 años, profe, y de ahí decide estudiar para ser director técnico, ¿o cómo se hacía en aquellos tiempos? Se hacía, en ese entonces no había el instituto, como mucha gente que está y se ha graduado, lo de playa, así, ¿no? Pero lamentablemente hay gente que está graduada en el instituto y no ha dirigido ni el tránsito, no, como se dice. Dirigen el interbarrial. Yo soy de los más respetuosos. En ese tiempo, don Carlos Cuello Martínez me ofreció ir a la selección del Ecuador con Ducha cuando recién llegaba. Claro, usted fue parte del equipo deportivo. A mí me ofrecieron ser asistente de don Otto Morcillo. Yo estuve en unas eliminatorias ante Sudamericana Colombia, después que no viajo con la selección, después de haber estado tanto tiempo. Me quedé y después que terminó el Sudamericano me llamaron para que sea asistente de Dusan. Entonces, estando con Dusan, me ofrecen dirigir la selección sub-17 a un Sudamericano en Bolivia. Y sin dudarlo, aceptó. Acepté, llevé a mi gran amigo Jorge Paliña Márquez como preparador físico. ¿Cómo le fue? En ese entonces no hay las etapas de preparación, claro, como hay ahora. ¿Verdad? Allá te llamaban dos meses y prepara, y los chicos vamos al Sudamericano sin hacer partido amistoso, apuradamente. Creo que hice nada, ahí no había absolutamente nada. Era una situación abrupta en observar o tener ideas de los campeonatos amateurs. No era de los fútbol profesional como ahora. Entonces, no fue tan bien ese Sudamericano. Después pasé a la selección mayor en eliminatorias para Alemania y estuve prácticamente 4 o 3 años en situaciones relacionadas a aprender. Porque si hablamos de dineros de sueldo, prácticamente un sueldo era dividido con Alfredo Encalada en la selección mayor. Tuvimos todo el proceso de Copa América eliminatoria y prácticamente ese fue el preámbulo, se puede decir, porque el primer equipo que dirigí fue una selección del Ecuador. De ahí pasé a dirigir. Pero usted tiene una amplia trayectoria como entrenador de fútbol. Denos un listado de los equipos que nomás ha estado usted en su trayectoria como entrenador. Bueno, yo estuve con Valdés, ¿ya? Con Deportivo Cuenca, con Delfín, con Aucas, con la mejor época, se puede decir, entre las que mejores fue entre Aucas y Olmedo Ribamba, que ahí tuve 2 etapas, la clasifiqué primera vez a una liguilla pre-Libertadores. Dejé un plantel que después llegó a ser campeón del Ecuador, porque después que yo vine llegó Dragan Miranov, el difunto Dragan, llegó con Dusan y después llegó un técnico argentino, ya cuando es prácticamente era un equipo que yo había formado, consolidado, porque cuando yo llegué solamente Olmedo tenía 4 jugadores y dentro de ellos le hice comprar jugadores
que Liga no quería, que Barcelona no quería, que el Cuenca no quería, en situaciones, en precios irrisorios que de pronto se consolidaron y fueron después vendidos también a equipos grandes. Quizá ahora, por medio de la televisión, por los medios digitales, ¿usted reconoce a alguno de los jugadores que tal vez usted los formó y ahora ya están en primera categoría? Ya te digo que hasta se han retirado. Digo, a Joel Bernaza, que yo le decía el Tino Aspirilla, un chico que jugó en Deportivo Quito y fue goleador en Deportivo Quito. El Pegajoso Mendoza, Carlos Morán, el arquero, Rider Corozo, Giancarlos Ramos. Te digo, hay chicos que tenían ciertas capacidades, pero no llegaron a consolidar la situación. Entonces, esos chicos y de pronto después los muchachos que me conocen dentro de las selecciones, sub-20, sub-primera, entonces sí hice buenas relaciones y yo sí puedo decir a boca llena de que de pronto aportamos un poquito para el fútbol ecuatoriano. Profe, para ir terminando ya la entrevista, tal vez, ¿cómo es la vida ahora del profesor Carlos Cubi después de que triunfó en el fútbol, también triunfó como entrenador? Ahora, ¿qué hace Carlos Cubi en su vida diaria? Bueno, después que terminó la situación relacionada prácticamente a casi de dirigir, tuve la oportunidad de trabajar en la universidad también, desde el 2009 hasta el 2015, donde ganamos dos títulos nacionales, dos vicecampeonatos nacionales, y en ese lapso de tiempo siempre entre las cuatro mejores del país, ¿no? Y dentro de ello ya el hoy prefecto Carlos Luis Morales trabaja en la prefectura, formó las escuelas de fútbol y dentro de ello ya llevamos 10 años trabajando ahí con las escuelas de fútbol. Menos mal y gracias a Dios, en mi propia tierra estábamos con Hamilton, hacíamos la dupla acá, ahora ya él está en otra faceta. Claro. Y continuamos acá en pos de ayudar al niño, al mismo tiempo tenemos una canchita por allá de un club allá en las Cataratas, es un club más 24, donde tratamos de fomentar el fútbol amateur, siempre amateur, dando el espacio a la gente que se quiere divertir y no hacer trascendencia, ¿no? O sea, tenemos un reglamento bastante estricto y gracias a Dios tenemos tres torneos que nos está yendo bien, la gente se divierte, no hay situaciones espeluznantes para que te juegues un partido y se retiren. Y de ahí en más, mi hogar, mi casa, gracias a Dios, mi esposa, sus hijos que ya están, mi hijo mayor que ya es un licenciado en cultura física, tengo una niña que ya es graduada en comunicación social y la otra niña que este año, si Dios permite, con la ayuda de Dios, sea ingeniera en alimentos. Listo, profe, ha sido un gusto para Sofía Comunicaciones tenerlo de invitado en un programa más de Paraíso Deportivo. Yo estoy muy agradecido a ustedes y augurándole muchos éxitos más adelante. Listo, profe. Muchísimas gracias. Ya lo vi. Muchas gracias. I'm gonna wreck your back. Don't you know?